Continuamos, continuamos en sol de la tarde, doña Consuelo. Doña, no está al aire, doña Consuelo. Sí, ella está aquí, es Ángel. Doña Consuelo, doña, doña abra el micrófono. Abro el micrófono, que a veces lo, lo apago ahí. Ya está abierto, se ve bien. Nos vamos, Consuelo, con vámonos, vamos con Virgilio y César que tenemos ya Exactamente. en escena. A la delegación de Ocoa, que es para afuera sí. que tú te vas. La delegación de la Asociación de Productores de OCOA. Así es. So, señores, también tengo que me acaba de llegar y no quiero dejar de mencionarle, perdonen. Un comunicado de la Embajada Norteamericana, excelente, para que ustedes oigan a ver si se entusiasman, ok, y presentan sus proyectos. Muy, muy, muy interesante. La Embajada Americana. Está ayudando, ellos están haciendo un anuncio que yo solo voy a leer dentro de un momentito para Excelente, que ustedes simplemente pudieran comentar. Embajada USA en RD. Bien. A raíz del mes del orgullo, ah. nos complace anunciar Ay, una oportunidad orgullo. de fondos Ay, para organizaciones Ay. de la sociedad civil que tengan programas <laughs> enfocados en promover cuatro, los cuatro. derechos humanos y la inclusión de personas. LGBTQI. Oportunidad hay que, hay que de fondos si a te programas te... que promuevan los derechos y la inclusión de personas LGBTQI. Embajada de Estados Unidos. La embajada recibirá propuestas de las organizaciones interesadas para desarrollar programas. De diplomacia pública hasta el viernes 6 de agosto 2021. Consuelo, una pregunta. ¿Pero eh, por qué insiste Virgen. tanto la embajada en la inclusión? Los LGBT están incluidos en todo. Pero tú, y, iba, yo no, y yo no veo esa famosa discriminación a la tampoco. que ellos hacen tanto alarde porque Pero. están en todos yo los segmentos, porque son personas. Que ellos vamos, mismos se convierten vamos, en anormales No es, vamos, no es la sociedad son que lo convierte eh, perro. lo dijiste Óyeme, no es la sociedad que lo convierte Porque en Porque han anormales. cambiado la ellos? lucha de género que se, de las feministas eso desarrollaron es, Desde hace... Se, se se excluye. Excluye. De la lucha Así sexual es, Yo soy amigo de, de esa gente Yo tengo amigos homosexuales, lesbianas ah, Eso no tiene nada que ver Nada Con la lucha de género De la... De las feministas. Eso es un doña, abuso. Y, 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 y no voy a respaldar eso. No discúlpeme que yo, me yo meta la cuchareta y que los políticos. tu turno la de la sí, vez, Pero hermano. eso es pero parte hermano, de la agenda eso. demócrata. ¿Hm? Hoy te sí, hago la cosa. Parte no. de la agenda demócrata. No, esa es, que es una agenda es... del Departamento de Estado. no ahí no, la presidencia. Es que las embajadas para defender. Sus intereses. No, señor. De sus Adelante, países. Virgilio. Dejen esa vaina y apoyemos todo. No, no, dejen esa vaina. No, dejen esa vaina. Vamos a no. apoyar que... el... por... a ustedes en el mundo. Doña. Bien, porque Ángeles está en el mundo. Bien con la embajada. Y aparte de todo, todo doña. doña. Pedro vino hoy con las medias de la bandera LGTBQIZK. Yo me cambié a lo oscuro y cuando me despierto, la, 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 la mediana me la regaló Philly Rodríguez. Se, se ay, ya, ya, ay, y, ay. mira, ya, mira, ya, mira. Ay, ay, ay. Me cambié a lo oscuro para no despertar María. Ay. Mira, le deja verla, Pedro. Mire, esta media ay. me la regaló Philly Rodríguez. Orgullo gay orgullo gay, orgullo gay. No, porque yo mis hermanos. Orgullo hermanos yo no tengo nada. Pedro será padrino en el próximo desfile. Adelante, don Virgilio Félix Buenas, tardes. amigos. Yo estoy no, harto yo también. Son, no, son amigos también y y de yo Hay los nombres, los que están bien. Y tú me dijeras que que pe... son discriminados. Yo trabajé con homosexuales. Yo trabajé estoy... en Inapa, uno de los mejores ingenieros que había en Inapa. Y yo en la casa. Yo no conozco ingenieros. Uno de mis amiguitos de mi juventud. Tenga cuidado con eso, José, porque yo no conozco ingenieros. Su vida entera. Con lesbianas trabajamos en el nuevo no, diario. Lesbianas. No tiene nada de malo, eso es su, de, su derecho. Oh, con baila, vamos okay. con Virgilio rápidamente. Ellos compañeros. mismos son que se autoexcluyen con ¿Vilion? Que ¿Le a el el a disfrazándose. no disfrazándose. Ridículo. Es más o sea, que yo no pues estoy de acuerdo que embajadas estén en mi No en eso. No estoy de acuerdo. No es tema suyo ese. Yo también estoy harto. Esta tarde yo también estoy harto del toque de queda. Y así mismo lo decía, así mismo lo decía don Luis Abinader. Que él mismo es que está cansado del toque de queda. Anda, la Que él mismo está cansado de este encierro. Pero tenemos que récord, porque los, los humanos dicen estudios, que en 45 días olvidamos lo que nos sucedió. Van Así es. Sí, y como lo olvidamos en 45 días y si directamente no nos atañe o si directamente no nos recuerdan sobre el evento olvidamos olvidamos los que sí pero lo que no nos tenemos sucedió. 45 días en, en toque de queda tenemos pero, 450 pero días. pero qué ha pasado pasó lo siguiente aquí como bien expresé en esta emisora hace unos meses hubo que hacer una vuelta atrás pero ¿quién le exigió la vuelta atrás? Le exigió la ciudadanía. Pero aquí llamaban y nos invadían los teléfonos y a ti a mí nos dieron fuerte. Cuando nosotros exigíamos apertura. Cuando nosotros hablamos de apertura y aquí muchísima gente decía que había que cerrarnos otra vez. Pero pues entonces uno está alto. ¿O no estamos altos de esto? El, El presidente. Está cansado de eso. ¿Y al pre qué presidente de qué país quiere tener su economía constreñida? ¿Quién quiere hacerlo? Pero eso no lo quiere hacer nadie. Eso nada más se le ocurre a un grupo de personas que, que lucubran sobre ideas de que al gobierno le interesa tener su economía cerrada. Se parece, compra mucho, señor sí, ¿Qué es lo que yo digo? Y lo dije en, en, en el programa y hablé con Ángel, es una, des, una apertura de, en desescalada al paso por parte, como ya que el destripador, para que no nos pase como pasó en Colombia, que cuando las protestas en la calle, los encierros tuvieron que quitarlo. Dieron una apertura, fiesta y mañana gallo y se morían diario 800 personas. ¿En Colombia? Eso es lo que no puede hacer el presidente y no va a hacer el gobierno. Aquí vamos a abrir. Cataluña, Cataluña está cerrando. Sí. Cataluña está cerrando. Entonces yo vuelvo y digo. Cataluña está cerrando, a menos que no sean... En, en espacios abiertos. Oiga algo, doña. La, la vida nocturna por temor a la quinta ola. Oiga. A la quinta ola. Oiga, o, oiga lo que nosotros debemos hacer. Y yo estoy en, en, de acuerdo totalmente con el presidente eh, Luis Abinader. En esa desescalada que vamos a hacer. También hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, que si abrimos, no volvemos a cerrar. Porque lo malo sería abrir totalmente para volver a cerrar. Así es. Debemos tener conciencia que tenemos que entender que con el COVID vamos a tener que convivir. Pero lo que no podemos hacer, tener una crisis hospitalaria como en la India, como en Ecuador, que quemaban los cadáveres fuera de las, de las casas, porque no tenían ni siquiera ni cómo atender hospitalariamente cuando estaban enfermos, ni cómo atenderlo para hacer un funeral digno a una persona. Había que quemarlo fuera. Entonces, acá hay que trabajar una idea de cómo vamos a ir rompiendo con este esquema que ya tiene, como bien dice Ángel, un poco más de un año. Más de 450 días. Entrar a ese proceso a cualquiera le asusta, inclusive a los mismos cientistas, porque los cientistas están haciendo prueba y error con esto. Criticábamos la tercera dosis, ya vamos por una tercera dosis. Y ya el mundo se está aperturando una tercera dosis. Hablé de Inglaterra aquí, que aperturó su tercera dosis. Ahora vemos otros países más entrando en este esquema de tercera dosis. Evitar que nosotros podamos volver a una crisis hospitalaria como hace un mes, que teníamos ocupaciones en altos niveles y que no había cama para recibir a los que tenían COVID. Tenemos que entender que este plan no va a ser de forma inmediata, pero sí se puede trabajar a medida que la vacunación avance. Si hoy tenemos niveles de hospitalización bajos, es por dos cosas. Primero confinamiento y segundo vacunación. O vamos a darle en el orden de importancia. Vacunación primero y luego confinamiento. El confinamiento de aquí ha sido... Un poco so, so ¿verdad? Entre partes, ahí, entre dos tierras, tratando de que no se afectara a la economía, pero sin embargo, la economía está afectada. Y sí, los dueños de los bares tienen razón y yo estoy de acuerdo con ellos. Sí, los dueños de restaurantes tienen razón y yo estoy de acuerdo con ellos. Sí, los dueños de eventos tienen razón y yo estoy de acuerdo con ellos. Sí, los que hacen eventos teatrales tienen razón y yo estoy de acuerdo con ellos. Sí, los dueños de cine tienen razón y yo estoy de acuerdo con ellos. Yo estoy de acuerdo con ellos. Sí, Sí, los artistas tienen razón y yo estoy de acuerdo con ellos. Pero, ojo esto, lo único que no se puede recuperar, lo único que no se puede recobrar es la vida. Y la vida, el Estado tiene que garantizarla y protegerla. Y por eso vamos por una apertura, una apertura por partes, pero que esa apertura no nos regrese al pasado que es el del cual queremos escapar. Muy bien, Muy bien. bien. Estoy de